al nuevo responsable de la primera plantilla como técnico. Pero antes de poderme hablar del nuevo técnico, quiero unos minutos hablar un poco de la figura de Paco Herrera. Lo primero, quiero dar las gracias a Paco, la dedicación, la profesionalidad, las horas y el esfuerzo que tanto Paco como Ángel, como David, han echado en este proyecto, en intentar que las cosas fueran caminando bien. Las circunstancias, los resultados y la situación clasificatoria nos ha llevado a tomar esta decisión. Pero no quiero dejar de lado resaltar la figura de Paco Herrera. Para mí, un amigo, antes de llegar a este club, mientras y después. Y desearle desde aquí pues toda la suerte en donde le pueda llevar, ya sabemos todos de su edad, y la trayectoria que como técnico le puede quedar, que ilusión la tiene como la de un joven de 30 años. Presentar a Rubén, para mí es un honor. Gracias, Rubén, por aceptar venirte con nosotros. La decisión de que sea Rubén el técnico que sea a cargo de nuestro Sporting es el saber que es una persona con mucho liderazgo, muy positiva, un entrenador con una gran dedicación. Si fuera 24 horas, serían 24 horas, eso lo sé bien, y desearle pues toda la suerte en este proyecto, porque la suerte suya va a ser la de todos. Los equipos de Rubén se han caracterizado por ser equipos tácticamente muy ordenados, equipos que han trabajado muy bien los aspectos tácticos, muy enamorado de la estrategia balón parado, muy estudioso de los rivales, muy estudioso de trabajar su equipo ante las carencias que cree que el rival puede tener, y siempre intentando que el equipo pues practique un fútbol agradable y ser un equipo agresivo también en lo ofensivo. Nada más, desearte toda la suerte, que va a ser la de todos, y os paso al protagonista. Buenas tardes a todos. Falta el micrófono y comenzamos la rueda. Rubén, bienvenido. Gracias. Quería preguntarle lo primero, cómo ha sido esta llegada al Sporting, cómo ha sido el proceso hasta que ahora está usted ahí sentado como entrenador del Sporting. Pues ha sido realmente muy rápido todo, ¿no? Por la situación como se ha dado. Bueno, yo recibí una llamada ayer por la tarde de mi representante, que había un interés del Sporting para poder hablar y tener la posibilidad de venir aquí. Y bueno, pues realmente feliz y contento de que se dé esa opción. Y luego, bueno, pues hemos tratado de cerrar un poco lo que es el acuerdo, y sobre todo lo que se va a basar un poco el trabajo del contrato y demás, y sobre todo para mí, pues tener la posibilidad de estar aquí es una gran alegría y una gran ilusión. Rubén, ¿qué tal para ti? Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena y quería hacerte una doble pregunta. La primera, ¿qué conocimiento tienes de la plantilla? Y si en ese conocimiento que tienes de la plantilla te parece una plantilla para aspirar por el ascenso directo, entendiendo la realidad del equipo. Y la segunda, si por tu cabeza pasa hacer incorporaciones en el mercado invernal y si ya has hablado de esa posibilidad con Miguel Torrecilla. Esto es muy rápido, ¿eh? No, bueno, yo creo que a la primera pregunta es evidente que el Sporting es un equipo puntero
en la segunda división. Es un equipo que tiene que aspirar a todo. Esa es con la mentalidad y con la ambición que vengo aquí, y desde luego que entiendo que este club tenemos la responsabilidad de ponerlo arriba, de ponerlo con los mejores, y eso es por lo que vamos a trabajar. Sin olvidar que para conseguir eso tenemos que trabajar mucho, tenemos que ser humildes, tenemos que saber cuáles son nuestras posibilidades para poder hacerlo, y una de ellas es, y yo creo que es fundamental, es el equipo, la plantilla, ¿no? Y como tú bien dices, es una plantilla que ahora no está evidentemente en una buena racha de resultados, y eso genera desconfianza, y al final mi papel es el de liderar, que ellos vuelvan otra vez a tener confianza, que se suelten, que tengan la tranquilidad a la hora de competir, y sobre todo que tengan el máximo rendimiento y el rendimiento óptimo que todos esperamos del equipo. Respecto a la segunda, es demasiado pronto para hablar de algo así. Rubén, buenas tardes, bienvenido. Quería preguntarte qué es lo que más te motiva de este reto del Sporting, y qué es lo que más te puede asustar o imponer respeto de la situación que te encuentras. Bueno, lo que más me motiva es lo que significa el Sporting. Yo, haber tenido la oportunidad de jugar aquí como jugador, incluso he jugado también con la selección española en este campo, y bueno, la importancia que tiene este club, ¿no? Yo creo que es un club históricamente de los mejores clubes de España, no solamente por lo que ha conseguido antes, sino también por su cultura, por su filosofía, por la afición que tiene, la pasión con la que vive la gente aquí el fútbol, y bueno, y esto es lo que es una de las cosas que a mí, en vez de asustarme, me motiva, ¿no? Esta ilusión de venir aquí, de poder trabajar, y que para mí es un orgullo poder ser el entrenador del Sporting. Hola, Rubén. Yo quería preguntarte si el hecho de que se te exijan resultados inmediatos, porque el objetivo está claro, que es estar arriba, ¿te asusta? ¿Lo asumes? ¿Lo aceptas? Lo asumo, lo acepto, porque, bueno, como decía antes, todos sabemos lo que significa este club, las aspiraciones que tiene, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de buscar rápidamente los resultados a través del trabajo, de los entrenamientos, de que los chicos al final crean en lo que hacemos, y sobre todo pues de colocarnos en las posiciones en las que el Sporting debe estar. Evidentemente sencillo no es, pero sí que tenemos la ilusión y el entusiasmo de trabajar mucho para poder conseguirlo. Hola, Rubén, bienvenido por aquí. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se define Rubén Baraja como entrenador? Para ese aficionado que no conozca a Rubén Baraja como entrenador, ¿cómo juega tu equipo? ¿Cuál es tu estilo? Si nos lo pudieras definir. Bueno, nosotros venimos utilizando normalmente un sistema o con alguna variante. Eso también lo tenemos que ver un poco en función también de los jugadores que tenemos, que son los que fundamentalmente te marcan la forma de jugar y que son los protagonistas del juego, sin duda. Trataremos de encontrar el sistema en el que el equipo se encuentre cómodo, que saque sus virtudes adelante y sobre todo que sea capaz de competir. Me gusta que mi equipo, cuando tenga la pelota, pues sea protagonista. Además, hoy día, por la exigencia que tiene este club, tenemos que ser capaces de atacar bien, de generar situaciones en la portería contraria, pero evidentemente eso también lleva consigo tener un equilibrio como equipo y sobre todo pues ser un equipo compacto, un equipo que también sepa defenderse y sobre todo que no encaje, ¿no? Porque además la categoría, la segunda división, si algo te exige es que es muy importante que tu equipo esté tenga orden y sea un equipo con solidez defensiva. Yo quería también preguntar por la afición, por el Molinón, una afición que está un poco preocupada, disgustada, enfadada con el equipo. En la carta de despedida de Paco Herrera, que la ha hecho pública hace unos minutos el club, reconocía que pedía a la afición que estuviera junto a los jugadores. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué le dirías a la afición en esta situación tan delicada? Bueno, yo creo que yo vine aquí con la ilusión de tratar de que el equipo se identifique con lo que la gente quiere, con lo que el público quiere, y bueno, comparto totalmente la opinión de Paco, que además tengo un profundo respeto por su trayectoria, no solamente como entrenador, sino también como persona, y yo creo que es algo que lo que tenemos que encontrar nosotros. Nosotros, el equipo, nosotros somos los que tenemos que transmitirle al público esas ganas, ese ir a por el partido, ese querer ganar los partidos, y ellos al final estoy convencido de que nos van a seguir. O sea, si hay algo
que es indiscutible en este club es que la masa social gana partidos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarla, tenemos que darle cariño y sobre todo ofrecerle lo que ellos buscan para que se identifiquen con el equipo. Buenas, Rubén. Felicidades, lo primero. Después quería hacerte dos preguntas. Una, bueno, llegas a Gijón, por si nos pedías explicar también con qué equipo de trabajo llegas. Y la segunda, ¿cómo has planificado esta semana? Porque, bueno, te encuentras también con el mismo problema que tenía Paco con su partida, ¿no? Que muchas bajas. Es verdad que esta pregunta quizás sea muy prematura todavía porque prácticamente no has cogido todavía las riendas del equipo, pero si tienes un boceto de cómo vais a planificar ese primer partido, que además juegas aquí en casa. Bueno, vengo acompañado de dos personas que ya trabajaron conmigo tanto en el Valencia como en el Elche y en el Rayo Vallecano, que son Manu y José, un preparador físico y un segundo entrenador. Y bueno, y la idea fundamental, según lo que tú me estabas comentando, discúlpame mucho, ¿qué era? Perdona. Lo segundo era por el tema de lo de las lesiones. Ah, sí. Y respecto a las lesiones, bueno, es evidente que ahora mismo el equipo no tiene jugadores importantes que están fuera. Lo más importante para mí es tratar de que ellos se